Cambio de rumbo, una exposición que une a las colecciones de Inelcom Arte Contemporáneo y de KV Seguros para hablar de temas de actualidad como es la influencia de las nuevas tecnologías en el medio ambiente, en las personas, cómo el hombre hibrida con la naturaleza, cómo la tratamos, cómo la cuidamos. Es una exposición que redunda en temas que preocupan a ambas empresas, ¿no? Por eso el objetivo común de hacerla. Pero en la base de sus objetivos más sociales, las dos van a lo mismo. Las dos van a vivimos en este momento, cómo tenemos nuestro planeta, cómo lo estamos cuidando, qué estamos haciendo con las nuevas tecnologías para mejorarlo o qué es lo que estamos estropeando. En eso era muy común. Y luego había una cosa que también nos interesaba mucho y es estas piezas tan imponentes e importantes que tiene la colección Inelcom, que es su línea, con estas piezas que tienen la colección de KV de jóvenes artistas que van hacia un mismo rumbo, ¿no? El verse de la mano unos artistas con los otros es muy importante. Un elemento común también a estas dos colecciones es que no se fijan solamente en un elemento estético, en una disciplina, sino que en ambas colecciones tenemos pintura, fotografía, vídeo, instalación, escultura, y esto también se ve en esta exposición. Precisamente en los lenguajes contemporáneos se sirven de ellos para expresar, para denunciar, para contarnos historias, ¿no? Y se pueden contar algo políticamente muy correcto, incluso políticamente muy incorrecto, no hace falta que sea una entrevista de vídeo, puede ser una pintura, incluso figurativa. Así que, si nos fijamos en eso, los discursos son más importantes que el propio soporte. Alicia y yo lo primero que nos planteamos es, vale, pero ¿de qué vamos a tratar, no? O sea, porque claro, hablamos. Nosotros tenemos unas líneas, ellos tienen otras, pero tenemos, como ha dicho, muchísimas cosas en común, ¿no? Este empuje hacia una sociedad mejor, ¿no? Con más fuerza de la persona, más sostenible. Entonces, encajándolo ahí, decidimos hacerla girar en torno a tres palabras: la naturaleza, la sociedad y la tecnología. Entonces, los formatos para nosotros son independientes. Sí que es verdad que al final, luego, de forma natural, pues va surgiendo el que se van incorporando obras pues con diferentes tecnologías, unas más antiguas, unas más modernas, no solo con tecnologías, sino estamos hablando también solo de pintura, de dibujo, ¿no? Son cosas que se van incorporando y que van haciendo más enriquecedor la experiencia, y yo creo que tanto de KV como en el COM estamos muy alineados en esto, y por eso ha quedado una exposición pues tan dinámica, ¿no? tan plural. La idea, como bien has dicho, es que sea, como mencionábamos antes, que fuese fluida, ¿no? Que una obra te llevase a otra, y que en esa idea no solo las obras te mandasen un mensaje, como ya hemos dicho, sino que también la propia exposición te llevase y te mandase un mensaje a su vez. De ahí también la idea de lo de cambio de rumbo, ¿no? Esa idea de decir, oye, vamos a darnos un toque de atención todos para mejorar, para hacer las cosas mejor, que al final es de qué se trata. Cambio de rumbo es una exposición que se desarrolla en la principal de Tabacalera, en la cual mostramos dos colecciones importantísimas, dos colecciones relacionadas con el mundo de la empresa. Por un lado, una selección de algunas de las piezas de la colección de KV, y por otro lado también la colección Inelcom, que por primera vez se expone en España, fuera de su ámbito. Vamos a tener ocasión de transitar por un espacio como es Tabacalera, en este caso repleto de obras de primera fila, a través de una nómina de artistas impresionante, que además mezcla, por un lado, artistas internacionales con artistas españoles que conviven perfectamente. Como digo, trata de mostrar ese cambio de rumbo que se está produciendo también en el arte actual, muy relacionado con el mundo de la preocupación por el medio ambiente, por la sostenibilidad, por la industria, por lo tecnológico, por el futuro, en una palabra.